80.000 pesos. Muchas gracias. Hablamos con Miguel Schiaritti, él es el presidente de la, creo que la Unión Comercial de Industrias y de Carnes. Si lo dije mal, disculpas, usted lo va a corregir, Miguel. Gracias por el contacto. No, un gusto. La cámara se llama Cámara de Industria y Comercio de Carnes. Ahí está, perfecto. Sí. Gracias y disculpe el error. Y a propósito de esto, nos decía Belén recién que desde hace 100 años que no se consume tan poca carne, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el consumo de carne viene cayendo desde hace, yo diría, 15 años, a partir del momento en el que el cambio de genética porcina y genética aviar hicieron que la productividad de estos dos sectores fueran cada vez mejores, y entonces esto le permitió a esos dos sectores despegar el precio de cada una de ellas, de cada una de esas carnes, y manejarse de manera independiente. Y entonces hoy vemos que con el valor del precio promedio de un kilo de carne se pueden comprar casi 3 kilos de pollo y se pueden comprar casi 2 kilos de cerdo. Uh-huh. Es decir, no solo hubo un cambio de hábito cultural muy fuerte respecto de consumir distintos productos y variar la dieta de los argentinos, sino que además la diferencia de precios hace que en épocas tan complicadas como esta, donde el bolsillo está flaco, el que termina decidiendo es el bolsillo. De hecho, los políticos hacen campaña con el tema del asado, ¿no? Vale la pena recordarlo. A propósito de esto, de los cambios culturales en los consumos, ¿qué hay que decir sobre el sector de veganos, de vegetarianos? ¿Ese sector es importante y ha influenciado en esta baja en el consumo de carne o no? Por ahora no tiene una fuerte incidencia, no llega al 5% del consumo, es decir, todavía no tiene ninguna importancia. Seguramente, y veremos, esto lo van a definir los consumidores, si va a caer el consumo de carnes a ese nivel. Hay una fuerte discusión respecto de los veganos y el consumo o la falta de consumo de proteína animal. Hay discusión alimenticia, nacimientos de señoras veganas que han generado problemas neurológicos en los bebés. Es decir, hay todo un trabajo y una discusión todavía, yo diría, técnica o biológica, como quiera llamarla, respecto de lo que implica para la salud el no consumir proteína animal. Fíjense que la mayoría de los veganos terminan consumiendo concentrados proteicos que en definitiva tienen origen animal. Y entonces hay toda una discusión, y es más una postura filosófica que una postura médica o de una buena nutrición. Sí, lo filosófico tiene que ver con los animales, etcétera. Pero es un lindo tema, ¿eh? Un día vamos a armar tal vez una mesa y lo invitamos para conversar sobre el tema, porque creo que la opinión pública merece tener más información de calidad, como en su caso defendiendo la industria de la carne. Ahora, la mayoría de la carne que hoy produce la Argentina, ¿entonces se exporta y también eso influye en la baja del consumo? No. Nada más lejano que eso. A ver. El consumo de carne en el mercado interno es el 73%, el último dato, 73% de lo que se produce. Es decir, solo se exporta el 27% en función de, lo que se prepara para exportar, porque son dos cosas distintas, lo que se consume en el mercado interno y lo que se consume en el exterior. Es más o menos como hablar de autos. Claro. La mayoría de los autos en la Argentina son autos medianos o pequeños, y hay autos de lujo. Bueno, lo mismo pasa con lo que se exporta. Lo que se exporta es ese novillo de 500 kilos que se hace, con el que se hace la cuota Hilton o la cuota 431, sería el auto de lujo, que se vende a precios realmente muy convenientes para los productores, para la industria y para la Argentina. Claro, se lo pregunto a propósito del debate sobre los precios, ¿no? Que generalmente se pone sobre la mesa el valor de exportación como uno de los inconvenientes aparentemente para la reducción de los valores del precio de la carne. En realidad yo creo que tanto el presidente como la vice, como algún funcionario de menor nivel, saben que están mintiendo. Y no mienten porque el viejo dicho, miente, miente y algo quedarás. Y entonces, como no tienen solución
para resolver el problema de la inflación, siempre es bueno tener algún responsable. Y los responsables somos los industriales, los productores, y dicen que hay que desacoplar los precios del mercado interno con el precio internacional. En Alemania, en Francia, un kilo de bife ancho cuesta 35, 40 euros. Wow. Pongámoslo a valor oficial nada más, y nos vamos a dar cuenta que estamos por encima de los 5.000 pesos el kilo. Sí, sí, 7.000. Es decir, los precios están absolutamente desacoplados. Al dólar blue. Belén, a propósito del desacople, que ella es una técnica en esta cuestión de la economía, tiene una pregunta para hacerle. Sí, buen día. Bueno, le quería consultar, ¿hay un plan ganadero? Porque mucho de lo que se habla es que durante los últimos años se desincentivó, ¿no? Producto de la regulación del mercado y de caer contra las exportaciones, se desincentivó y bajó mucho la producción de ganado. ¿Hay algún plan, hay algún incentivo para recuperar la producción? La producción de ganado cayó básicamente porque tuvimos dos años muy importantes con sequía. El aumento de las commodities agrícolas tiene que ver precisamente con la sequía que se dio no solo en la Argentina, sino en Sudamérica, Brasil, Paraguay, digamos, productores importantes de cereales dejamos de producir, y esto también tuvo efecto sobre el ganado. ¿Por qué? Porque para colmo fueron dos secas muy importantes en la época de primavera, que sí. Es el momento en el cual las vacas están en servicio. Nosotros les llamamos servicio cuando ponemos o se inseminan las vacas en ese periodo o se ponen con el toro. Sí. Vaca que está mal alimentada es vaca que no ovula, por lo tanto es vaca que no nos va a dar ternero, y cayó la producción de terneros del año 2020 y 2021 de manera muy significativa, y tuvimos más de 1,5 millones de terneros menos que años anteriores. Esto sí. Genera que la escasez de carne, la escasez de terneros, haga que, a pesar de que la demanda está muy deprimida en el mercado interno, no alcance la producción, no alcance a satisfacer Correcto. Esa deprimida demanda de consumo. Le quiero hacer una final, por sí o por no. ¿La Argentina produce la mejor carne del mundo? Sí, sin ninguna duda. Esto es Maradona, esto es Sabatini, esto es lo que uno va por el mundo y uno dice argentino, y entonces carne, Maradona, Sabatini, Messi. Y en términos, también somos uno de los principales consumidores, digo, ¿no? Más allá de que está cayendo, digo, Estados Unidos, Australia, Argentina, estamos en el ranking entre los mayores consumidores de carne. Sí, la Argentina es el mayor consumidor de esos tres países que mencionó. Mm. En Estados Unidos se consumen 35 kilos de carne vacuna por habitante y por año. Acá se consumen 46. Oh. Ahora, con la corrección que hicimos después de el censo, sí. Son 46 millones 400, 400 gramos. Pero me quedó una pregunta sin responder, y era lo que hablaban del plan ganadero. El plan ganadero es un excelente anuncio que llega a muy poca gente. El Banco Provincia, por ejemplo, no tiene la circular para otorgar los créditos que debería otorgar, ni para la producción ni para la industria. Es decir, como todo o gran parte de las cosas que se publicitan en este gobierno. Mucho anuncio, muchos dichos, pocos hechos, ¿no? Sábana corta. Exactamente. Se anuncia, pero no se concreta. Miguel, gracias. Pero en esto, precisamente, Domínguez tiene un antecedente, que fue cuando fue ministro allá en el 2009, sí. Que nos entretuvo dos años hablando de un plan ganadero que nunca se llevó adelante. Recordemos que también era gobierno de Cristina. Bueno, recordarlo. Gracias por el contacto, Miguel. Un abrazo. No, al contrario, un gusto. Buenos días. Hasta luego. Bueno, de la...